perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Y el desarrollo por Cristo Señor nuestro. Amén. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuanto alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro entre vuestros corazones. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Y celebrad la acción de gracias. La palabra de Cristo habita entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría, exhortaos mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo la acción de gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Todos, daré gracias a tu nombre por tu misericordia y lealtad. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles, tañeré para ti. Me postraré ante tu santuario. Todos, daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Todos, daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Todos, daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Para cantar el Aleluya. Con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino quedaron limpios.
Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? Nosotros 9, ¿dónde estamos? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Un día memorable en la vida de ustedes, queridos bachilleres, y para sus familias. Y en este día en el que ustedes reciben la investidura de bachilleres, estamos celebrando la misa de acción de gracias al Señor. Y para la misa de acción de gracias, hemos escogido la misa del Sagrado Corazón de Jesús. La devoción tradicional al Sagrado Corazón de Jesús y la celebración de los primeros viernes nos recuerda, primero, el deber del cristiano de pedir perdón a Dios por las faltas cometidas, por los errores con los que a Él le hemos ofendido. Tenemos que agradecerle al Señor por la misericordia y la bondad que Él siempre nos ha mostrado y cómo Él ha estado listo a extendernos la gracia de su perdón durante los 6 años de bachillerato. También el primer viernes tiene un significado de reparación. No solamente es avergonzarnos por lo que hemos hecho, sino también reparar por las faltas de aquellas personas, aquellos cristianos inconscientes que vuelven las espaldas a Dios y siguen su camino como si no hubieran de responder en absoluto a la voluntad de Dios por sus actos. Y además, también en la acción de gracias que hacemos a Dios nuestro Señor en los primeros viernes, le proponemos un cambio para el futuro. Le proponemos al Señor que nosotros actuaremos según Él quiere y según es su deseo en la extensión de su reino. La extensión de su reino.